For outstanding environmental achievement for Central and South America, the 2017 Goldman Environmental Prize is awarded to Rodrigo Tote, Aguacaliente, Guatemala. Estimados señoras y señores, muy buenas noches. Para mí es un honor poder compartir mi experiencia personal ante un público tan grande como lo son ustedes. El ser Maya Quechi es el que me ha impulsado a luchar por recuperar y mantener nuestra cultura como pueblo indígena de Guatemala. Como resultado de nuestra lucha, Hemos vencido muchos obstáculos en contra. El 8 de febrero del 2011, la Corte de Constitucionalidad dictó una sentencia a favor de mi, mi comunidad, aclarando que somos los propietarios de nuestra tierra y que el Estado debe titular nuestra tierra dictando en contra de los intereses mineros. Como líder comunitario, continúo esta lucha legal y he logrado también asegurar fondos para proyectos de desarrollo comunitario en agua caliente. Gracias a esto, hemos logrado mejorar la carretera para la comunidad con el apoyo de personas de buen corazón. De esa manera nos sentimos motivados para defender la tierra, el agua, las montañas, plantas medicinales, como también los animales y el medio ambiente. En la comunidad no permitimos el ingreso de ninguna empresa porque no queremos contaminación de nuestro medio ambiente. Estimados, con su apoyo nos mantendremos firmes en la lucha para que los estados hagan respetar nuestros derechos como pueblo indígena, en especial el derecho a nuestra tierra. Finalmente, agradezco a la Fundación Goldman por estimular el trabajo que hacemos como líderes indígenas y al Centro de Recursos Jurídicos por, el, por los pueblos indígenas por el apoyo legal brindado en esta lucha y que la paz de Dios quede con cada uno de ustedes. Muchas gracias.